La teniente alcalde de Ferrol, Beatriz Estalla, afirmó que el Partido Socialista está de acuerdo con la peatonalización, pero si se realiza a través de consenso y de forma progresiva. El director general del IGAPE, Javier Aguilera, asistió al CIS para ver a los 26 promotores de los proyectos de la aceleradora de empleo del CIS de Cabanas. La Xunta pone en marcha un programa de ayudas para facilitar la rehabilitación de viviendas por parte de concellos y particulares. La concejala de Bienestar de Ferrol, Beatriz Estallo, aseguró que la peatonalización en Ferrol se debe realizar de forma consensuada, como defienden en su programa electoral. Beatriz Estallo, ante la noticia de que un grupo de diversas entidades y asociaciones se han unido para criticar la peatonalización de la ciudad de Ferrol, ha asegurado que desde el Partido Socialista han defendido una peatonalización realizada a través del consenso con las diversas entidades y de forma progresiva. O plan de peatonalización da Madalena, ou tamén me, bueno, acudiron ao Grupo Socialista moitas desas persoas que tiñan a xuntanza para expresarnos a súa opinión e a necesidade de consenso dende o Grupo Socialista e as responsabilidades que obtemos, pois insistimos no que ven sendo xa no noso programa a posición do Partido Socialista, que é sí a peatonalización, pero sí a unha peatonalización progresiva, consensuada e que vaya da man de búsquedas alternativas tanto de aparcamentos como de transporte público. En este sentido, Estalla afirmó que el Partido Socialista se compromete a llevar a cabo las peticiones que realiza la Ejecutiva, que es democráticamente elegida. Con respecto a la decisión del Gobierno de la próxima semana, la teniente alcalde aseguró que trabajar hay que trabajar siempre desde el Gobierno o la oposición. Bueno, yo creo que trabajar hay que trabajar siempre, hay que trabajar no Gobierno en a oposición, que para eso nos elixen, tanto para o goberno como a oposición. Eu non me vexo máis sitios que onde nos coloque a xente en cada momento e a que corresponda o lugar que corresponde ao Partido Socialista e da defensa da palabra e dos compromisos acadados ca cidadanía. E, polo tanto, si se pode facer dende o goberno, se fará dende o goberno, e senón ese compromiso se acadará no lugar en que nos corresponda en cada momento. O que é irrenunciable é o compromiso acadado ca cidadanía e o programa electoral e os acordos pois acadados ca cidadanía. Por outra parte, Beatriz Estallo informou que é necesaria a modificación de crédito que se llevará a cabo la semana que viene porque se encuentran con presupuestos prorrogados. Non mirei hoxe a documentación do modificado de crédito. É evidente que é necesario un modificado de crédito para posibilitar algunhas cuestións, facer realidade algunhas cuestións toda vez que non hai orzamentos, e, polo tanto, é necesario achegar contas, pero sobre as prioridades do modificado de crédito, lle pedín, se fai varios días, a Jorge Suárez, alcalde responsable de Facenda, que nos pase ese documento, porque non coñecemos pois todo o que va, sobre eso, bueno, para pactalo, por suposto, para si se pretenden os votos do Partido Socialista, cando nos chegue, que non sei se chegou ou se, non quero, cando nos chegue, por suposto, diremos a nosa posición. En outro orden de cosas, Beatriz Estallo ha dado cuenta de la Comisión de Benestar que se celebró hoy en Ferrol. En ella dio cuenta de la firma de un nuevo convenio de colaboración para la lucha contra la drogadicción con Erguete, por un importe de 4.000 euros. Fabricación de prototipos, servicios tecnológicos o turismo centran los proyectos emprendedores del coworking de Ferrol. El director general del IGAPE, Javier Aguilera, mantuvo un encuentro con los seleccionados en la aceleradora de emprendimiento activada en la sede del CIS Galicia, los cuales promueven proyectos relacionados con la fabricación de circuitos impresos o la prestación de servicios tecnológicos en ámbitos como los drones o fibra óptica. Este programa de espacios coworking está financiado por el Fondo Social Europeo y se desarrolla en el marco de un acuerdo de colaboración entre la Xunta y la Escuela de Organización Industrial EOI. Son 26 los promotores de los proyectos seleccionados para la aceleradora de empleo del CIS, la fabricación de prototipos, prestación de servicios tecnológicos para el control de drones o la instalación de fibra óptica, entre otros.
así como proyectos relacionados con otras actividades económicas como turismo, servicios médicos, culturales o formativos. El director general del IGAPE habló de las peculiaridades de la nueva línea con préstamos desde 49.000 euros para financiar inversiones a partir de 70.000 euros. En este sentido, Aguilera resaltó que además de la viabilidad de los proyectos, se valorará su carácter industrial, sobre todo si prevé actuaciones innovadoras relacionadas con la Agenda de Competitividad Galicia Industria 4.0 y con la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3. La Xunta pone en marcha dos nuevos programas de ayudas para facilitar actuaciones de rehabilitación tanto por parte de particulares como por los concellos. El presidente de la Xunta anunció tras la celebración del Consejo que la Administración Autonómica destinará más de 10 millones de euros al pago de préstamos de interés cero para la rehabilitación de viviendas en el periodo 2016-2021, de los cuales se podrán beneficiar más de 6.000 familias. Asimismo, asegura que los beneficiarios de este programa podrán solicitar un periodo de carencia de 2 años durante los cuales no pagarán capital, y anunció la creación del Fondo de Cooperación a través del cual la Xunta concederá préstamos a los concellos con menos de 50.000 habitantes para la realización de diversas obras de rehabilitación en edificios. E por último, reforzamos a nosa posición de liderado a nivel español en materia de rehabilitación. Ata hoxe, máis de 50.000 familias melloraron as súas casas grazas ás axudas do presuposto da Xunta de Galicia, e hoxe lanzamos dúas medidas neste senso. Lanzamos un programa de préstamos a interese cero para a rehabilitación de vivendas, os que destinamos 10 millóns de euros, e tamén un fondo de cooperación dotado con outros 10 millóns de euros para financiar actuacións de rehabilitación que fagan directamente os concellos con habitantes inferior a 50.000. O total de investimento que se moviliza con estes dous fondos son de 180 millóns de euros, investimento que mobilizamos no ámbito da rehabilitación, é dicir, no ámbito da construcción, e sobre todo no ámbito das pequenas e medianas empresas galegas. Con respecto al programa de rehabilitación de viviendas, Feijóo explicó que se podrán beneficiar del mismo personas físicas promotoras de actuaciones de rehabilitación cuyos ingresos no superen 6,5 veces el IPREM. Y en caso de actuaciones promovidas por las comunidades de propietarios en el que las obras se realicen en elementos comunes del edificio, los beneficiarios serán los miembros de la comunidad en función de su porcentaje de participación en las obras. El máximo de los préstamos será de 30 o 60.000 euros. En lo referente a los concellos, el objetivo de la Xunta es acometer obras de recuperación impuesta en valor del patrimonio construido, optimizando ámbitos en estado deficiente de conservación. Núñez Feijóo resaltó que aquellos concellos interesados en solicitar financiación del Fondo de Cooperación deberán solicitar al Instituto Galego de Vivienda e Solo la firma de un acuerdo de adhesión al fondo en el que constarán, entre otros aspectos, las actuaciones a realizar por el concello, la cuantía a disponer de plazo y condiciones de reintegro, entre otros. Representantes de varias entidades se oponen a la peatonización express propuesta por el Gobierno local. Asociación de Hosteleros de Ferrol y Comarcas, Asociación de Vendedores del Mercado Central, Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Asociación de Vecinos a Magdalena, Asociación de Vecinos Ferrol Centro, Confederación Galega de Personas con Discapacidad COGAMI, Asociación de Padres de Alumnos de Cristo Rey, Supercor, Empresa de Reparto de Paquetería ASM, Radio Taxi y Centro Comercial Aberto Ferrol a Magdalena han remitido un comunicado a los medios de comunicación en el cual manifiestan su desacuerdo ante la peatonalización propuesta por el Concello. Los representantes de las entidades critican esta medida porque se oponen a la supresión del aparcamiento en la Plaza de Armas, que está contemplado en el Plan de Movilidad y Espacio Público de Ferrol y en el proyecto Supermanzanas en el barrio de Magdalena, ambos realizados por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, y que contemplan 400 aparcamientos. Por otra parte, aseguran que la peatonalización es final de un proyecto a largo plazo que debe llevar implícita una revitalización de la zona, lo que es primordial en este barrio que está casi deshabitado. Asimismo, solicitan la regularización de aparcamiento en superficie en la mayor brevedad posible y afirman que de llevarse a cabo un proyecto que afecta a tantas entidades se debe consensuar con los implicados. Por ello, todas las entidades aseguran que seguirán luchando en contra de la improvisación, imposición y falta de consenso. La Asociación López Bouza de Caranza ha remitido un comunicado en el que critican la decisión de peatonalizar el barrio de Magdalena.
Esta asociación asegura que están de acuerdo con la medida siempre que se realice de forma progresiva, buscando consensos, ya que plantearlo como se pretende tendrá un coste elevado, lo cual podría hipotecar otras inversiones necesarias en otros barrios. Citando como ejemplo la necesidad urgente que tiene el mercado de Cananza de que se acometan obras, y por ello están barajando nuevas movilizaciones para solicitar que se acometan estas obras de carácter inmediato. El Gobierno local de Cedeira analiza el informe de conservación de la naturaleza antes de la ejecución de las obras en el contorno de la playa de la Magdalena. El Gobierno municipal y los responsables de demarcación de costas mantuvieron un encuentro para seguir avanzando en la realización de las obras que el organismo estatal propone para mejorar el contorno de la playa. Antes de tomar una decisión, el Gobierno está analizando el informe para valorar las consecuencias que estas intervenciones tendrían en el Arenal. Una de las intervenciones es una duna para garantizar la efectividad de la barrera de madera construida para contener su avance, y es un tema que preocupa al Gobierno local, a grupos políticos y a entidades como el Museo de Mares de Cedeira y la Cofradía de Pescadores, entre otras. Las actuaciones supondrían una inversión de 40.000 euros y además de la intervención en la duna se prevé la reparación del paseo de madera que discurre por la playa, la limpieza de plantas invasoras, entre otras. El Concello de Neda promueve 3 cursos de informática e internet cuyos destinatarios serán parados, autónomos, pequeñas y medianas empresas del municipio. Estos cursos se celebrarán en el último trimestre del año y su objetivo es acercar las nuevas tecnologías a los colectivos a los que va dirigido. El Concello organizará cursos de conocimientos básicos, buscar empleo en internet, etc. Asimismo, se impulsará un tercer módulo informativo sobre informática avanzada para empresas dirigido a pymes. Para participar en estos cursos se pueden inscribir en el Concello. Las plazas son limitadas, se otorgarán por orden de inscripción y los cursos son gratuitos. El Concello de Ferrol se ilumina de morado para celebrar el Día del Alzheimer. Ayer a la noche, el Concello de Ferrol se iluminó de color morado para apoyar a los afectados por esta dolencia, que en Ferrol alcanza alrededor de 5.000 habitantes. Al acto acudió la concejera de Bienestar Social, Beatriz Estallo, y miembros de AFAL. La Armada rinde homenaje en Ferrol al personal que ha pasado a la reserva. El jefe del Arsenal Militar de Ferrol, vicealmirante Francisco Javier Romero Caramelo, presidió este acto en el cual 22 oficiales han sido homenajeados. La celebración ha sido en la sala de armas del Arsenal Militar de Ferrol a las 12:30 de la mañana. Una compañía de honores compuesta por una escuadra de gastadores, unidad de música, bandera del Tercio Norte y 3 secciones con personal perteneciente al Grupo de Acción Naval 1, el Tercio Norte y del Arsenal de Ferrol han sido la encargada de rendir los honores de ordenanza. Tras este acto se realizó un homenaje a los caídos, tras lo cual el almirante ha saludado al personal que ha pasado a la reserva. La ceremonia finalizó con la despedida a la bandera nacional por parte de los homenajeados y con el desfile de la fuerza. El patrullero centinelo zarpa rumbo a Sligo para conmemorar la Gran Armada del siglo XVI. El día 20 de septiembre, el patrullero salió de Ferrol para participar en Sligo, Irlanda, en el Celtic Fringe Festival, que se celebra desde el 22 al 25. Este festival conmemora la pérdida de las 100.000 vidas de marineros y soldados españoles cuando 3 de los navíos que integraban la Gran Armada, la Santa María de la Visión, la Juliana y la Labia, se hundieron en las inmediaciones de la playa de Streatac. El día 25, la organización del festival ha organizado una parada naval donde tomará parte el Centinela, que navegará desde el fondeadero de la localidad de Mullaghmore hasta la citada playa. Irá acompañado de pequeñas embarcaciones locales y al término se lanzará una corona de flores al mar en memoria de los fallecidos en Sligo. Al acto acudirán el embajador de la Embajada de España en Irlanda, don Rafael Soriano, el director del Museo Naval y del órgano de Historia y Cultura Naval, vicealmirante Fernando Zumalacárregui, y el agregado de defensa en el Reino Unido, Irlanda, el capitán de navío Víctor Díaz del Río. José Manuel Rey Varela promete su apoyo a la construcción y apertura de una nueva residencia de mayores en Ferrol en la próxima legislatura. El candidato ferrolano del Partido Popular de Galicia, José Manuel Rey Varela, explicó hoy la apuesta de su formación por apoyar la construcción y apertura de una nueva residencia de mayores en la ciudad durante la próxima legislatura.
El candidato local dijo que esta decisión participa en el despliegue de nuevas plazas públicas para mayores y para personas con diversidad en las cuatro provincias gallegas. Anunció su objetivo de contar en el periodo 2016-2020 con 1.000 nuevas plazas en Ferrol, tanto residenciales como diurnas y ocupacionales. José Manuel Rey Varela habló también de las obras que se están llevando a cabo en la residencia de mayores de Caranza. Explicó que la Xunta de Galicia está invirtiendo cerca de 1 millón de euros en esta actuación, que permitirá contar a partir del próximo año con unas instalaciones totalmente renovadas y modernizadas. Los 24 Encuentros Pedagógicos de Ferrolterra tendrán lugar la próxima semana. La Enseñanza de Ferrolterra y la Asociación Sociopedagógica Gallega organizarán estos Encuentros Pedagógicos de Ferrolterra los próximos lunes, martes y miércoles. Las celebraciones tendrán lugar en el local de la Confederación Intersindical Gallega en Esteiro, de 4:30 a 9:00. Estos encuentros permiten cada año favorecer un intercambio de experiencias y trabajo entre las personas que están participando, así como atender a las demandas formativas del profesorado y contribuir a la normalización del gallego. En este encuentro habrá conferencias sobre las técnicas innovadoras en las aulas, la puesta en valor de intelectuales y escritores de ámbito gallego, así como temas más sociales como la integración de los menores transexuales en las aulas. Las celebraciones acabarán con una sesión humorística de teatro con el dúo bucanero de Narón. El precio de la matrícula es de 30 euros, 18 para desempleados y 10 para socios y afiliados de empresas organizadoras. El Partido Popular de Fene insta al alcalde a hacer cumplir la sentencia que obliga al vaciado de la estación depuradora de Maniños. El portavoz del Partido Popular de Fene, Gumersindo Galego, instó al alcalde Juventino Trigo a hacer cumplir la sentencia judicial que condena a la empresa Viacqua al vaciado de las aguas residuales y retirada de los lodos de la estación depuradora de Maniños. Según el Partido Popular, esta sentencia fue emitida hace muchos meses. Gumersindo Galego denuncia la falta de acción por parte del regidor actual y recuerda que durante la alcaldía anterior, la justicia había dado también una sanción de 7.860 euros impuesta a la concesionaria del servicio de agua Aguas Viacqua. Los concejeros de Deportes Bruno Díaz y Servicios Germán Costoya de Ferrol repartieron esta tarde en el campus de Esteiro información sobre el programa electoral de Leiceaga entre la gente que se encontraba en el barrio. Esta tarde a las 7 tuvo lugar la clausura de campaña de Ciudadanos en nuestra ciudad. Al acto acudieron representantes de la formación, la candidata Cristina Losada, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Ferrol, Ana Rodríguez Masafret, además de militantes y simpatizantes de la formación. El candidato del Partido Socialista por A Coruña, José Manuel Pérez Seco, asume la demanda del sector apicultor de establecer ayudas o compensaciones por los daños causados por la velutina. El candidato número 5 por A Coruña del Partido Socialista mantuvo un encuentro con el representante de la Asociación Galega de Apicultura para la zona de Ortegal, Manuel Rodríguez, y con el alcalde de Ortigueira, Juan Penabaz. En esta reunión, Pérez Seco asumió la petición de que se establezca desde el Gobierno autonómico una línea de ayudas y compensación por los daños ocasionados por las velutinas. Asimismo, se informó de las diferentes medidas que se pueden tomar para eliminar a la especie invasora y conoció de primera mano las preocupaciones del sector apicultor. Y en el apartado de sucesos, a 1:25 la Policía Nacional llamó a los bomberos porque un vecino se cayó en la calle Alegre número 3 y no podía abrir la puerta. Una dotación de bomberos se desplazó hasta el lugar de los hechos para acceder a la vivienda. Lo hicieron a través de una ventana y cuando llegaron se encontraron con el hombre en el suelo. Inmediatamente después, los sanitarios y la ambulancia accedieron a la vivienda y se llevaron al hombre al hospital para ser atendido.
Con respecto al tiempo, se espera en la región un viernes soleado, aunque se esperan nubes para el fin de semana. En A Coruña este viernes se anuncia soleado, con un cielo despejado por la mañana y la tarde. En cuanto a las temperaturas, habrá mínimas de 14 grados y máximas de 22 grados. Se esperan precipitaciones el sábado por la noche y para los próximos días alternancia de periodos de cielos con nubes y claros con otros poco achubascados o despejados. Centrándonos ya en Ferrol, aunque el día se anuncia soleado, se espera a corto plazo una alternancia de cielos con nubes y claros con momentos poco achubascados o despejados. Las temperaturas variarán entre 12 y 24 grados. Las precipitaciones volverán el sábado por la noche. La teniente alcalde de Ferrol, Beatriz Estalla, afirmó que el Partido Socialista está de acuerdo con la peatonalización, pero si se realiza a través de consenso y de forma progresiva. El director general del IGAPE, Javier Aguilera, asistió al CIS para ver a los 26 promotores de los proyectos de la aceleradora de empleo del CIS de Cabanas. La Xunta pone en marcha un programa de ayudas para facilitar la rehabilitación de viviendas por parte de concellos y particulares.